Usuarias y usuarios de Vive, el canal del Poder Popular, sean bienvenidos al resumen semanal informativo Vive Orinoco, donde les ofrecemos las noticias más destacadas del acontecer regional. Les recordamos que pueden contactarnos a través de las redes sociales con la palabra Vive Orinoco, nos pueden ubicar en el Facebook y también por YouTube. Los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @viveorinoco. De igual forma, tienen a su disposición nuestro correo electrónico viveorinoco@gmail.com. De inmediato comenzamos con los titulares. Dirección de Prevención del Delito imparte taller sobre trata de personas y violencia de género. Se dio inicio al proceso de alistamiento militar en el municipio Eres. Construye. Base socialista en Colinas Bolivarianas avanza en 90%. Plan vacacional comunitario llevó alegría a más de 23.000 niños y niñas de la entidad. Autoridades de la región ofrecieron balance del cierre de la Feria del Orinoco 2014. Con el objetivo de formar a toda la ciudadanía en el maltrato de género, la Dirección de Prevención del Delito dictó taller sobre este tema con el fin de erradicar el abuso de género en la región. Desde las instalaciones del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos en el municipio Eres, la Dirección de Prevención del Delito, junto a los movimientos sociales e instituciones públicas, realizaron taller sobre la trata de personas y la violencia de género a propósito de conmemorarse el Día Internacional del Recuerdo de Comercio de Esclavos. O sea, una de las actividades relevantes que tiene la dependencia con el fin de informar y formar, o sea, todas aquellas personas interesadas de las diferentes sociedades que cohabita aquí en el Estado Bolívar y en especial el municipio Eres. Representantes del Ministerio de la Mujer también fueron parte de la jornada e informaron sobre las actividades que desarrollan para atender a las víctimas de violencia. Como Ministerio de la Mujer nosotros tenemos un trabajo, tenemos seminarios y tenemos, sobre todo en cada iglesia, y las comunidades trabajan en conjunto con respecto a la violencia, de cómo tratar, cómo de identificar un abusador, qué hacer en el caso de ser abusada, tanto a la mujer como al niño. De igual forma, la Dirección de Prevención del Delito informó que el próximo 5 al 21 de septiembre iniciarán foros estudiantiles en las escuelas de todos los municipios de la región con el fin de crear conciencia ciudadana en los más pequeños. En el municipio Eres inició el proceso de inscripción para el alistamiento militar 2014 con la finalidad de incorporar a las filas de la Fuerza Armada el personal que garantice la seguridad de la nación. Con la expectativa de captar un contingente de 1.912 jóvenes en la entidad, se dio inicio al proceso de inscripción para el alistamiento militar septiembre de 2014, con la finalidad de incorporar a las filas de las Fuerzas Armadas el personal necesario que garantice la seguridad en todo el territorio nacional. El personal de tropa alistada recibe inicialmente un programa de adiestramiento para lograr las capacidades de combatiente individual. Posteriormente, es incorporado a las unidades, a los cuadros regulares, y estas unidades tienen su organización militar que va en paralelo con el apoyo a las misiones, grandes misiones y asignaciones especiales que reciben. Asimismo, el general de división Luis Alejandro Jiménez Villarruel hizo un llamado a la población joven, invitándolos a formar parte de los diferentes componentes de defensa del país. Solo lo que se conoce se quiere y solo lo que se quiere se defiende. Es así como usted participando, integrándose a nuestra fila, va a tener una vivencia que le va a permitir una herramienta de vida y lograr su objetivo individual. Para finalizar, expresó que hasta este periodo de 2014, el servicio militar tendrá una duración de un año y a partir de 2015 se extenderá el periodo a 2 años, tiempo en el la defensa de nuestra nación. Con el
fin de generar espacios para la sana convivencia y fomentar los valores solidarios, instituciones del Estado junto a la comunidad Virgen del Valle del municipio Eres realizaron pintas de murales. La Dirección de Prevención del Delito junto al Poder Popular y demás instituciones públicas realizaron jornada para la recuperación de espacios en el sector Virgen del Valle en el municipio Eres. Hoy estamos realizando un mural alusivo a los valores religiosos, fomentando los valores en familia de la convivencia solidaria. Estaremos realizando todas las semanas actividades deportivas recreativas en marco pues, de la celebración de la Virgen del Valle. Todo esto pues enmarcado en la convivencia solidaria, en esa particularidad que tenía nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías de la suma felicidad. El Poder Popular expresó su gratitud y enfatizó la importancia de la promoción de los valores solidarios. Y de igual manera impulsar la parte de la comunidad como consejo comunal que está aquí en la actividad. Y nosotros como voceros que queremos realizar e impulsar tanto los valores comunitarios y solidarios aquí en la comunidad. Agradecemos a estas tres instituciones que son Prevención del Delito, Oficina Nacional Antidroga, tanto de la Prevención del Delito está en la parte del municipio Eres como en el municipio Caroní y el Movimiento Paz por la Vida que ya hemos realizado trabajo uno a dos con ellos. Asimismo, la Dirección de Prevención del Delito informó que el día 7 y 8 del mes en curso iniciarán las actividades deportivas para la comunidad y también la recuperación de otros espacios para el buen vivir. En el marco de la construcción de bases de misiones en la región, construcción de la base en el sector Colinas Bolivarianas prevé que estará lista en una semana. El Poder Popular organizado, ejerciendo su papel protagónico y contralor de los proyectos sociales impulsados por el gobierno bolivariano, participa en la edificación de las bases de misiones en Colinas Bolivarianas, obra que presenta un avance del 90% en su infraestructura. No, como trabajador aquí de la comunidad y activo de la comunidad, me parece muy bien la base de las misiones que están fundando aquí porque nos va a dar cabida a la misión deporte, a la misión barrio adentro, de muchas bases de misiones también, como la misión Riva, como es la misión Sucre, que nos va a traer mucho beneficio. La parte laboral también, porque soy una persona incapacitada y sin embargo el ingeniero me tomó el caso mío para ayudarme y me dio un empleo aquí también. Esta obra es una de las 44 bases socialistas que se construirán en todo el estado Bolívar para brindar atención directa y permanente a unas 2.500 personas que habitan en la comunidad y sectores aledaños. Sabemos que estas bases que están aquí es para atender a nuestros viejitos que cuando tengan una discapacidad están enfermos o tienen un dolor de cabeza, por decirte, bien, vienen al módulo. Es una atención más inmediata que tener que ir un poco más lejos. Voceros y habitantes del sector exhortaron a la población a seguir profundizando las estructuras organizativas y avanzar en la lucha contra la pobreza extrema. Lo prioritario aquí es la comunidad organizada. Dentro de cada una de las comunidades hago un llamado a que se unan como comunidad organizada, agilícense lo que tiene que ver con los consejos comunales y bueno, un aplauso para todos los que ya están ya concretados como tal y bueno, adelante. Cada uno de los módulos con los que contará esta base de misiones se construyen empleando tecnología prefabricada, con paneles de acero y láminas de fibrocemento, altamente resistentes al calor y la humedad. Con la participación de los consejos comunales, se realizó con éxito el Plan Vacacional Comunitario 2014, beneficiando a más de 23.000 niños y niñas de todo el estado Bolívar. Con la misión de promover una cultura de paz y sano esparcimiento en la población infantil y juvenil de la patria, se efectuó la clausura del Plan Vacacional Comunitario Ecoaventura 2014, promovido por el IDENA. Hemos hecho todo el esfuerzo posible de llegar hasta donde nunca hemos llegado, que no se nos quede ni un niño, ni una niña, ni un adolescente sin este plan vacacional, sin esta recreación. Las jornadas desplegadas en diferentes puntos del municipio Eres contó con la participación conjunta de diversos consejos comunales, así como también del apoyo de instituciones estadales. Así se logra
las cosas y los beneficios para nuestras comunidades y para nuestros barrios a través de la organización de los consejos comunales. Voceros comunales destacaron que estas actividades permiten fomentar los principios socialistas en las nuevas generaciones. Esto sirve para rescatar los valores que hoy en día están, como quien dice, no desapareciendo, pero están un poco dormidos en los hogares. Aquí como pueden ver, están ahorita la participación de los padres acompañando a sus hijos. Los más pequeños contaron la experiencia vivida en las últimas semanas, en las que aprendieron una diversidad de juegos, cantos y manualidades inspirados en la conservación del ambiente. Aprendí a recrear, a hacer títeres, manualidades y muchas cosas. Agradecida primeramente por el Consejo Comunal de Bolívar 2000 por este plan vacacional que nos hemos disfrutado mucho y hemos jugado en paz. Para la próxima semana se tiene previsto iniciar la segunda etapa del plan vacacional comunitario dirigido a jóvenes de 13 a 17 años de edad. Organización de la tradicional Feria del Orinoco 2014 resultó todo un éxito gracias a la participación conjunta del gobierno regional y municipal. Con motivo de haber culminado satisfactoriamente las festividades de la tradicional Feria del Orinoco, autoridades de la entidad emitieron un balance sobre los resultados de esta celebración tan importante para la histórica ciudad Bolívar. Durante 31 días de feria, que es todo el mes de agosto, bueno, la familia viniera a disfrutar de la feria todos los días y todas las noches con calma, con tranquilidad. Más de 234 mil personas vinieron a visitar la Feria del Orinoco. Por su parte, el primer mandatario municipal formuló un balance comparativo de esta nueva feria en relación a lo deplorable de muchas ferias del pasado. La organización, la sinergia entre nuestro cuerpo de seguridad del Estado, en este caso los cuerpos detectivescos, excepto el ADIN, el SEBIN, el 6CPC, porque anteriormente prácticamente se han convertido en algo de unas mafias que explotaban con el sentimiento de nuestro pueblo. Lo que no queríamos era mal llamada la Feria del Pote, la Feria del Pote, nuestra fauna inclusive, nuestros peces. Bueno, es parte de todo un gran equipo, la seguridad, la limpieza, que es algo predominante, pero sobre todo la participación en el tema cultural, en el tema de nuestros artesanos, hombres y mujeres, el frente cultural, porque no hay cultura sin revolución y no hay revolución sin cultura. Es parte de ese gran legado que nos dejó nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Además, se perfila en convertirse en un evento de carácter internacional, lo cual impulsará con más vigor el turismo en la región. Con el fin de lograr la transformación de los barrios en todo el país, llega la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. A continuación, veamos el siguiente trabajo especial que preparó sobre este tema el equipo de Vive Orinoco. El plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor surge por iniciativa del comandante eterno Hugo Chávez, quien visualizó la premisa de un abordaje que profundizará de modo global en las necesidades básicas de los barrios de todo el país. Viene a cambiar a las calles. O sea, no tenemos un asfalto, pero con el Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, lo vamos a lograr, ¿verdad que sí? No tenemos agua servida, pero lo vamos a tener. No tenemos una buena electrificación, pero lo vamos a tener. Tenemos rancho, es verdad, lo vamos a hacer. El que tenga su ranchito, que vive mal, vive en una barraquita, tenga la esperanza que con el Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, vamos a lograr tener una casa digna, porque esa fue la visión de nuestro comandante. Y gracias a Dios que nuestro presidente Maduro tiene la misma visión de que estuvo el comandante. Estamos allí en ese delegado que nos dejó el comandante Chávez. La esencia de esta gran misión es lograr la transformación de las barriadas populares en comunidades asentadas en espacios geográficos planificados, dignos, seguros y sustentables. Queremos hacer una transformación de la realidad de los sectores más deprimidos. Al trasladar toda la fuerza, todo el ímpetu de las diferentes misiones hacia este sector, queremos educar, transformar, darle la oportunidad a los vecinos, a las personas que viven por acá, de tener una actividad socioproductiva. La consolidación de una cultura urbana y revolucionaria que desarrolla la conciencia socialista en el pueblo también es fundamental para avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Todo el poder
va a radicarse en la comuna, el Consejo Comunal. ¿Y el Consejo Comunal quién lo va a integrar? ¿Los marcianos acá, los uruguayos? No, nosotros los que vivimos en este sector. Somos nosotros los de acá los que conocemos nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestras necesidades. Y la primera necesidad que nosotros tenemos acá es desarrollar a la persona, al ser humano, un ser integral, probo, honesto, íntegro. El éxito de esta misión conjuga el engranaje de todos los programas sociales que se unifican a través de la instalación de las 44 bases de misiones que se encuentran en construcción a lo largo y ancho del territorio bolivarense. En todo el estado, el estatus de todas las bases de misiones están como las que estamos viendo atrás, con un modelo de construcción bastante avanzado, moderno, rápido, por paneles aislantes del calor y que nos permite acelerarnos considerablemente en la construcción de estos módulos para darle respuesta rápida. Prácticamente estamos sembrando el corazón del comandante Chávez en la comunidad, porque de aquí está resumido todas las misiones, todo el esfuerzo que hizo nuestro comandante para transformar la realidad de nuestro pueblo va a estar concentrada en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Con la consecución de estas bases de misiones en los municipios del sur del estado Bolívar, se estima brindar atención a unas 182.000 personas, garantizando así el derecho social del pueblo como parte del desarrollo de los 5 objetivos estratégicos del Plan de la Patria 2013-2019. De esta forma llegamos al final de la edición del resumen semanal informativo Vive Orinoco. Les reiteramos que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales con la palabra Vive Orinoco. Nos pueden ubicar en el Facebook y también en nuestro canal en YouTube. Los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @viveorinoco. De igual forma tienen a su disposición nuestro correo electrónico viveorinoco@gmail.com. Hasta una próxima entrega.